Las siamesas Abby y Brittany Hansel son un ejemplo de vida extraordinaria. Nacieron en marzo de 1990, en Minnesota. Son gemelas bicefálicas, comparten un cuerpo único, pero poseen dos cabezas y cuellos separados, dos médulas espinales, tres pulmones, dos mamas, dos corazones con un sistema circulatorio compartido, un hígado y tres riñones entre sus características principales. Su fama se disparó cuando aparecieron en The Oprah Winfrey Show, en 1996. Después de graduarse de la universidad, Abby y Brittany obtuvieron un título profesional en la Universidad de Bethel. Como maestras, Abby y Brittany atraían miradas curiosas y atención constante de los estudiantes, padres y colegas. Su condición bicefálica es inusual y naturalmente genera interés. Las gemelas han aprendido a adaptarse y coordinarse para realizar tareas cotidianas. Cada una controla un lado de su cuerpo compartido, lo que requiere una cooperación excepcional en actividades como escribir en la pizarra o interactuar con los estudiantes. Mantener su privacidad y dignidad fue un desafío constante. Las miradas indiscretas y las preguntas invasivas pueden ser agotadoras. A pesar de esto, Abby y Brittany han enfrentado cada mirada curiosa con firmeza y dignidad. Han demostrado que pueden llevar una vida plena y realizar su trabajo como maestras con determinación y positividad. Lo último que se sabe de las gemelas es que se casaron. Abby Hansel se casó, reuniendo familiares cercanos y amigos en una celebración íntima en Minnesota, Estados Unidos. Abby, quien tiene control sobre el brazo y la pierna derechos, caminó hacia el altar junto a su prometido, Josh Bolen, un enfermero de 33 años y veterano del ejército de Estados Unidos que ha sido un apoyo constante para las gemelas. Las gemelas fueron quienes publicaron videos de su discreta boda. A pesar de los desafíos únicos que enfrentan, Abby y Brittany han demostrado una increíble resiliencia y han llevado una vida plena. Su historia es un testimonio de la fuerza y la determinación humana.